Al parecer estamos streamando, sí. Ya, gente, buenas noches. Sorteo en vivo de los audífonos MSI Siberia V2 Dragon Edition. Les habla Dognus. A la Dognus. Estaba tomando un poquito de agua. ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme cómo se escucha, si está bien o algún problema o algo así. Sí, somos típicos chilenos. Partimos un poquito tarde, pero un poquito nomás. Así que bien. Ah, Yagami. Yagami. Acaba de llegar a la transmisión. Ah, ya, partió la transmisión, parece. Sí. Llegando de improviso. Llegando de improviso, Yagami. Estamos en vivo hace 61 segundos que empezamos la transmisión. Ah, llegué justo, ¿no? Sí. Así que... No estoy viendo nada de la transmisión ni nada, así que no cacho nada. Tengo el computador recién formateado. Está nada instalado para gente... Estamos haciendo la previa. Esto es nuevo para mí porque realmente transmitía yo. Sí, estamos cambiando un poco. Pero bien, así que... Pero ahí estoy viendo la transmisión. La página puesta ya. Es que... Escuchar cómo se escucha. Oye, tengo una sorpresa. Vengo a vender. Ya me junté este concurso junto con nosotros. Ok. Me dijo, oye, Jeremy, tengo... Nah. Una cosa aparece, o sea, una cosa la puedo encontrar medio exclusiva. En realidad, las dos cosas son... Porque los audífonos, de hecho, si alguien quiere comprarme MSI, te lo regalo. Vieron el concurso en línea, me contactaron de algunas tiendas de acá, de gente que conocemos, de las tiendas que venden productos gamer. ¿Ya? Dijeron, oye, ¿cómo lo consigo? Necesito comprar unidad y todo el cuento. Hice el contacto y me dice, no compadre, aquí el producto no se vende, ese producto solo lo regala MSI y no tienes, y única forma de obtenerlo es que MSI te lo regale. Otra oportunidad. Sí, es totalmente exclusivo porque nadie más lo tiene. Hola. Oh, ¿quién llegó? Monstruo del lago Ness. Se baturen. Mira, lo que tengo. ¿Ya? ¿Ya? Mira, te voy a mandar el link para que tú lo. ¿Estamos en Viewers? Sí, estamos en Viewers. ¿En Viewers la cosa? En Viewers. Estamos recién comenzando. Estamos recién partiendo. Tengo miedo. ¡Oh! Yagami me acaba de mandar el regalo extra. Oh. Es algo, pero... También es único, no se vende en ninguna parte. Es algo único. Algo único. Oye, se ve, bro, espectacular la señal en vivo. Sí. Tiende a buferear algo, pero... Oye, es como en Twitch, pues yo estaba pasando una, la cuestión la tiro como a 720 y hay gente alegando que no le carga, pues ya es como, oye. No es mi culpa que usted tenga un internet de 2 megas. ¿Está bien mi micrófono ahí? ¿No me estoy escuchando todo el rato? Sí, ahora está bien. Ahora se activa mejor, ya, porque estaba default, así que... Sí, realmente se oye, ¿hay alguna parte donde haya comentario aquí que se pueda ver o no? Sí, pues. Si te metes en la dirección de YouTube, directamente está el chat. Y de pasada. ¿Quién es Diego? Miren, chicos, este es el extra que se va a llegar a. Es.
creo que está abriendo. De hecho, la todos desean uno, todos los que hacen review incluso y todo eso, y nadie tiene porque no hay, pero me dijeron, ya toma, sí, regálalo, es el único que tenemos. Mm. Es increíble. ¡No! ¡Maldición! Todos lo quieren. Por favor. Todos lo queremos. Todos lo queremos, el dragoncito. Oh. Mira esa cara de expresión, me representa perfectamente. De hecho, mira, calma, voy a... ¿Dónde tengo mi teléfono? Así que el ganador de los audífonos, man. De hecho, se llegaron un dragoncito. No, yo creo que es mucho. Y le lleva otro premio más. ¿Otro más? Y más chiquitito, pero sigue siendo algo... Algo bueno. Nah. Oye, la música, ¿no? Nah. O sea, yo tengo tengo silenciado el streaming porque si no se va a empezar a duplicar si... ¿Tiene música el streaming? Sí, pues. En estos momentos estaba escuchando... Vaya, sorry por la embarrada de mi escritorio, pero un escritorio ordenado para mí significa una persona que no hace nada. Hay que limpiarlo una vez a la semana, bueno, el escritorio, si no ya no me caen las cosas. Una semana, ¿no? Siempre hay lugar para poner una cosa encima de la otra. Siempre está el tercer escritorio que nadie ve. A ver, ¿por dónde te puedo enviar? Por el Hangouts. Estoy cachando para mostrarle el otro regalo en vivo, Le acabo de sacar una foto. Así que ahí te acabo de enviar un mensaje para Angelus. No, ya me andaba haciendo otras cosas en ese lugar. ¿En dónde? Sí, Angelus dice que andaba ahí haciendo otras cosas en Magens, pero bueno. ¿En Magens? Sí. ¿Y quién sabe que andaba en Magens? No sé. ¿Cómo sabes que andaba? No sé. Yo voy a andar ahí en metro y te asaltan los niños ratas. Pero más. No, sí, no soy ni Bardock. No. No soy ni Bardock ni Soda, así que no. No pasa nada. Ya. Además, oye, ya, ahí está la fotito con los dos míos. Además del... ¡Ay, no! Ahora tengo envidia. Ahora cállate y terminemos la transmisión al tío. Ahora tengo envidia. Para la casa. Sí, no voy a ir a participar yo al toque. Miren. Ahí está Angelus de Creed. Ahí está, lo caché. ¿Y este quiere? No puede ser. Te delata. Estoy stalkeándolo para ver si puedo recuperar. Facebook te delata. Oh. Más stalkeado que 8. No cacho quién es. Oh, no, qué atro. Ahí está. Ese es el premio extra. Premio extra para el ganador de hoy día. Es como. Y que está el dragoncito, ¿cierto? Está. De hecho, no sé, está abierto en todo caso el dragoncito, pero. Pero bueno, es un premio único, no hay muchos, de hecho, acá en Chile. De hecho, desde dentro del mismo staff, me parece que yo tengo uno y tuve que así casi que pedir por favor si me regalaba una vez con los años que llevamos trabajando con ellos. Sí. Como ya, sí, aquí hay uno. Doy fe de eso. Es complicado el tema de esta otra cosita, así que imagínense, son tres cosas exclusivas. El mousepad, hay un mousepad que es el que viene ahí arriba. Y medio. Porque no tengo espacio ni para el mouse, pero bueno. Sí, pero eso depende del escritorio de cada uno, así que... Yo tengo un escritorio de 2 metros, cae cualquier mouse. Claro, pegando con la pared, hace toque. Sí. Oye, déjame avisar en Facebook, o sea, en Twitter, porque creo que no me han publicado ahí. No. 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 Bueno, finalmente entonces habría... El ganador se va a llevar estas tres cosas. El ganador se va a llevar 3 premios. Sí. Oye, ¿no está publicado en Facebook? ¿Ya comenzó la transmisión? No está publicado. Ya. Está publicado, lo acabo de ver. No, dice está. Los minutos, que quedan solamente los minutos. Ah. Que después me puse nervioso, me dio pánico escénico. Pues póngale que comenzó la transmisión, porque de hecho seguramente la gente que está conectada ahora es la que te llegó la notificación o algo así del mismo YouTube. Hay 109 personas mirando ahora. 111. Denme un segundo para publicar esto en Twitter.
Ay. Ay, Dios mío. Ay. Ya, comenzamos la transmisión en vivo para el sorteo, ¿cierto? Antes la gente me veía cuando hacía yo esto, ahora estoy. Ahora no. Tras bambalinas. Sí, somos tras bambalinas. Sí. Pero a mi PC el ultrajado transmitiendo. Ya. Estamos aquí. No se olvide, estoy publicando yo en Facebook. Ya, listo. Está publicado en Twitter entonces. Y bueno, si se fijaron, bueno, toda la gente que participó, se utilizó un sistema nuevo que se pegó unos fails y todo el cuento, pero ya está en relativa funcionalidad, o sea, es funcional. Falta arreglar los simios, detalles, los simios. Está funcional. Sí, los simios los tenemos bajo el látigo, pero... Sí. No, todavía. Ah, totalmente. Loco, está entero stalkeado, weón. ¿Quién, yo? ¿Por sí, qué? Sí, weón. ¿Qué pasó ahora? Me acaban de mandar una foto por interno. No sé yo. Hoy soy, están diciendo que suelten los fonos, pues ya. Soy un mensajero nada más. No, mira, por el ángulo y por todo, ya está. Está claro el número de personas que pueden saber, así que no. Oye, ¿y cuándo me regalan el notebook ese que veo ahí en el slider de la página? Yo no tengo ni notebook. El día no me creían que no tenía notebook. Así. Veo, bueno, y no quiero. De verdad, chicos, están stalkeando a Yaka. Ese notebook que... Oye, a todo esto para los que... Nadie está viendo la foto en realidad. Pero del notebook pasando en la página. Del notebook que están hablando es un... Hoy día estamos viendo un GS70, se llama ¿El modelo? Ese que te decía. Wow. Dividía ahí en imágenes. Pero en realidad no la gente de imagen, sino que en MSI me vieron si podíamos ir a grabar algo para FestiGame. Ya bien. Y lo grabamos ahí en la oficina de imagen. ¿Cuándo es FestiGame? A partir del 13, la próxima semana. ¿Cuánto dura? 4 días, 13, 14, 15, 16. ¿Qué fin de semana largo, el 14? ¿Cómo? La próxima semana es cae el... Sí, pues la próxima 15, semana. Es 15, ¿pero el 15, 14 es feriado? No. ¿Por qué los 13, 14, 15? Porque... No, porque siempre lo han hecho 4 días. De hecho, el día jueves como medio... En realidad, el día jueves, el primero, es para la gente que tiene estos gamer packs y cosas como extrañas. Y además, está principalmente orientado a prensa. A prensa completa. Claro, y de hecho, el evento en realidad, al menos los otros años, siempre han dado como bien a media máquina ese día, que está ahí, y es principalmente prensa. No hay casi nadie y hay actividades especiales. De hecho, nosotros vamos a participar ahí en una actividad que va a ser EA Games. Estamos invitados. El 14 ya hay más de gente que no te puedes mover. Claro, la idea es tener como una experiencia más personalizada, por eso lo hacen. Para que la prensa pueda grabar y hacer la previa, ¿cachai? De avisar de que hoy está FestiGame, empieza este fin de semana y ya tener imágenes y todo para el día viernes que ya están dando como más de lleno y obviamente sábado y domingo que son los días más fuertes. Que sacan el diario. Claro, de hecho es por eso, es parte de la estrategia del marketing del evento. Y que, bueno, eso. Oye, ¿cuánta gente tenemos en línea? 114 personas mirando. 115. Oye, ¿a quién está llegando de que ya puta sortelo y la cuestión? Ya, oye, cerremos el concurso nomás. ¿Cerramos el concurso? Para poder estar en la base de datos y saber cuánta gente. Cuánta gente. Participó exactamente. Entonces, a Turen, le entrego los honores. ¿Cree que lo haga yo? ¿O lo hago yo? Ay, Cotito. Si alguien se va a mandar el fil, que sea el que hizo el sistema. Bro. Ah, yo creo. Yo creo que sí. Ya, porque. Porque si se falla la base de datos. Tienen un par de minutos para participar. Ya, démosle un par de minutos más. ¿O no? ¿Cuánto? No, démosle nomás. ¿Sí? Cerremos el. Sí, se cierra la base de datos. Cerrado. Ahora. Se cerró. Ya, está abajo. Se cerró. 1671 personas participaron.
1671 personas. Sí. Tengo miedo a apretar el botón extraer base de datos, weón. ¿Qué crees que te diga? Ahí empezó. No funciona. Sí, pero qué pesado. Estamos escuchando. Koji Kondo. Koji Kondo. Tan, 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 tan. Ay, pero qué buen tema, weón. Ya, bueno, espera, los que están recién entrando ahí, no sé si hay. gané. Oye, la gente hoy día, ¿desde dónde se está conectando? Como siempre, la pregunta van a responder, obviamente. Hay muchos celulares por ahí, Leo. Estoy en están gastándose todos los megas. ¿Sí? ¿Eh? ¿Ah, la gente conectada desde los celu? Sí. Así Leo por ahí. Eso, bueno, para los que estén recién integrándose, se van a sortear los audífonos. Sería los audífonos MSI con Gaming Series y todo el tema. Audífonos, la única forma de obtener un set de esto es que la misma MSI te lo regale. No hay forma de comprarlo si uno quisiera tener uno. A menos que se lo compre a alguien que se lo hayan regalado, pero. Claro. Finalmente es un producto exclusivo de MSI, no tiene presencia en el mercado. Y además de eso, MSI hoy día nos entregó dos cositas extras para el ganador, que serían este dragoncito, el Dragon Army, si no me equivoco, se llama el Dragon. Claro, el Dragon Army. Y además Army. Acompañado de un mousepad para también con el logo de la gaming serie. Farmerolandia, Curicó, Concepción, Farmerolandia. 24-7-365. Vamos a publicar en Facebook. Saludos para Iquique. Que va a llegar el ganador. Oye, Jeremy, así tengo esto. ¿Querés agregarlo? Y yo dije, sí, pero. Pero por supuesto. Pero de hecho le dije, sí. Y en una de esas publico y después digo, no es que nadie se lo quiso llevar. Por mucho al agua. Claro, casi pensé en hacerme loco y decir, el puro audífono, nada más. Pero bueno, está el premio bien completo. De hecho, ojo que no es la última, el último concurso que vamos a hacer con ellos, porque con MSI Notebooks, que es la... Si ya se dieron cuenta que hemos estado revisando, de hecho ya tenemos así para un segundo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Para que conozcan bien también su camada de notebooks, son la verdad que no sé si se han fijado bien, pero yo sé que los precios tal vez no son, entre comillas, tan baratos, pero todos los notebooks que hay. Hoy dice Jeremy, quiero patrocinarlos. ¿Quién dice? ¡Oh! Ya, mail jeremy@oceros.com. Es público mi correo, cualquiera puede mandar un correo y hablarme lo que sea, excepto preguntarme cosas técnicas de hardware, porque eso está el foro, tal sitio, está todo el foro. Pero de repente igual me llegan, igual trato de ayudar a la gente que me contacte directo para eso, pero cualquier cosa técnica de algún patrocinio, alguna idea que tengan, ¿no? Ahí a lo mejor me le vamos a dar a René Sierra. Al 20 y me quitar el... Oye, es como loco, no. Po. Es como no sé. Mira, míreme a mí en el TS, ni siquiera yo tengo admin en el canal, po. Oye, eso es cierto. En el TS, cachai, terrible, sí. Pobre. Es súper pobre. Entonces le vamos a mandar un mail a Zombie para que me ponga. No sé, mi propio tesis. Bueno, ahí está Angelus. Angelus me está. Ay, super groovy. Ahora. Oye, Angelus me anda stalkeando. Sí, parece que hay algo ahí. Pablo Garcés quiere que le mande saludos también. Así que. Muy bien. Saludos, tocayo. Oye, comenzó la transmisión en vivo y en Twitter nos... Alexis Rivera, de todo corazón, no hay pega. No hay pega. Oye, en Twitter Marcelo Retamal dice...
Dice, quiero los premios que regala Oceros, ya que HP no regala ni un limpia polvo. ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Oye, Matías Hernández está ahí diciendo, Oceros, si quieren los promociones y pasamos unas cosas. Yo los promociones, o sea, está mal que te dice, yo los promociono, porfa, necesito patrocinio. Ah, él necesita patrocinio. ¿Cómo es la cuestión? Es al revés, él quiere que lo patrocinemos. Ahí estoy callando el tema. Un saludo bueno, lamentablemente, Oceros no está en condiciones de patrocinar a nadie. No, estamos. Así que si pudiéramos, tengan claro que ya habríamos hecho algo, pero. Sí. Oceros es más pobre de lo que la mayoría de la gente piensa. Sí. Un saludo a Firulais. Firulais. No, no, número uno. Oye, saludos desde Coyhaique, mira. Sí. Manuel, sí. El que. Oye, Ángel que... me dice, Yagami, solo ten cuidado de dónde te sacan fotos. Oh, no, esto es una fijación. Sí. Oh, ¿y de quién te la saca? ¿Quién te la habrá sacado, loco? Oh, se me vieron volando abajo. Jeremy, te amo, me dice. Oh. Bueno. Víctor, créeme que yo tengo el mismo miedo que tú. Acá hay un ventarrón terrible y estoy rogando porque no se corte la luz acá porque yo soy el que está transmitiendo. Oye, sí, vi fotos ahí que ya era... Ah, pero para el Loli era cuestión. Sí. Hay harto viento. Ya. Oye, 162 personas en línea. 162. Sí. Démosle con el... ¿Cuánto es la base de datos final? 1671 personas. 1671 personas. Eso es sin repetir ni equivocarse, porque el super sistema de nuestro programmer, ¿cómo lo podríamos llamar usted? Bueno, el simio que programa. Simio, ya. El simio que programa. Hizo ahí todos unos trucos para que no se repitieran los usuarios y todo el cuento, para que todos tengan la misma posibilidad de ganar. Lo que dice Matito, dice Jeremy, lo que intentaba decir era que me gustaría que me den cosas y yo las sorteo, que es lo que me hace falta tener un PC. Puta, amigo, o sea, como tú hay miles. Sí. Mira, hasta yo necesito cosas. De hecho, hoy lo que estaba diciendo antes, yo no tengo ni notebook. Cualquiera podría creer que eso es mentira, pero es verdad. No tengo notebook. De hecho, he llegado de repente a alguna reunión y me dicen, oye, trajiste tu notebook. Y bueno... Que claro, ¿cuál notebook? A ver, a Jerko le mandamos un saludo por el amor de Jehová, ¿sí? 1671 personal stream. Saludos desde Conce, oye. Ya pues, ¿qué pasa con el sorteo? Estamos esperando que el simio te mande la... ¿La base de datos? Sí. Talcahuano Pro, dice ahí. Talcahuano Pro. Están casi todos los farmeros, dice. Un saludo a los cabros de los farmeros, loco. Oye, ¿qué sortean? Pregunta Ninja Dark. Está súper enchufado. Está súper enchufado. La imagen que está viendo ahí, amigo. Bueno, ese es parte. Ese es parte. Más los super duper audífonos. Dice, Caleruchita dice, yo le hago publicidad al foro y a los reviews en PC Factory. ¿Cuál review en PC Factory? ¿Qué es PC Factory? ¿Quién es PC Factory? No conocemos PC Factory. ¿Quién es PC Factory? No. Llega a mí de un hijo, qué onda. O sea. No regalo el mío. Saludos desde Temuco ahí a Sebastián Vallejo. The Ninja Dark quiere que los saluden también. Un saludo para él. Extremis Junior. Oli. ¿Cómo? Oye, el GS60 no tiene docking, po. Si ya. ¿Viste ese? No vio el video que del review. No, qué mal. Si no es un GS60, no es un GS60, es un GS30. GS30 de 13.3 pulgadas, de 1.2 kilos. Equipado con Intel Core i7, 16 GB de memoria RAM, 2 unidades de estado sólido. Con el de Super Docking, que se le puede poner cualquier tarjeta de video, que es la mayor gracia que tiene. La cuestión, cuando yo la vi, la encontré media alucinante. Sí, es el sueño de todos, ¿cachai? Porque
desde siempre tú decís, no, es que el notebook no tengo la potencia gráfica que tengo en el PC. Ok, y aquí te pusieron un notebook, ¿cachai? Con un procesador poderoso, memoria RAM poderosa, SSD para ocuparlo, liviano, portable, y más encima lo conectáis en un docking y te podéis poner la tarjeta de video que tú queráis. Sí, sí, yo lo tuve en mano esa cuestión y es increíble. Sí, sí. Es hermoso. Y de hecho les puedo adelantar que ese docking va a evolucionar. ¿Va a evolucionar? Y está pronto a salir uno mejor todavía. Oh. Bueno, ahí está. Oye, me preguntan ahí, dice Jeremy, ¿dónde venden componentes para PC barato? ¿Verdad? Me dice. La verdad, en el BioBio choreado nomás, pues no. No, no promueva la delincuencia, tío Yagami. No promueva la delincuencia. Pero Jeremy, no, pues no. ¿Qué está haciendo, hombre? No, vaya a las tienditas de San Diego. Pero mira, en San Diego, a ver, la verdad, aquí hay tiendas que tienen tendencia a tener precios más baratos. Por ejemplo, voy a hacer la misma broma aquí, pero si es por ir con cacha en mano, en San Diego hay cosas que se pueden llegar a buen precio. Las tiendas compiten mucho entre ellas, pero también hay que entender que en San Diego la calidad del hardware que llega ahí, no, me refiero al tipo de gama de productos, no es tan alta como la que se puede tener en tiendas más formales. No sé si formales, sino que tiendas más grandes, tal vez. Tiendas más grandes. Claro, por ejemplo, es difícil encontrar, no sé, una plataforma X99 o un kit de memorias DDR4. O sea, hay, de hecho, hay tiendas como InfoRingen, que están ubicadas allá, que tiene la mayoría de esas cosas, pero es más complicado llegar a obtener una plataforma full tope de línea y todo el cuento. O sea, lo más seguro es que ahí no encuentres ese tipo de producto, pero si vas por una gama baja, o gama media, por ejemplo, deberías poder encontrar a precios decentes, pero obviamente generalmente ahí se usa más efectivo para pagar y hay mejores precios cuando pagas con efectivo y ese tipo de cosas. Claro. Ahora, por otro lado, las tiendas formales como las que todos conocemos, o sea, PC Factory, Imagens, Wave, Pip, no sé, Integral, por ejemplo, desde Chile, Sim, en realidad ellos andan con los precios bien similares. Sí hay, por ejemplo, con de repente PETA tiene algunos precios un poco más recortados porque como son una venta online solamente, a veces pueden tener ciertos precios un poco más bajos porque no tienen costo de mantención de un local ni nada por el estilo. Claro. Pero siempre hay oferta, o sea, Imagens tiene sus cosas, PC Factory tiene sus cosas, desde Chile trae a veces productos, por ejemplo, que a mí me gusta, que traen Salman en desde Chile, que no traen en otras tiendas. Claro. No sé, hay, cada una tiene sus ciertas cosas, lamentablemente algunas están bien aligadas, están casi desapareciendo o trayendo cada vez menos productos, pero bueno, es eso, así que, pero en general se pueden encontrar en todas partes, hay que saber buscar. De hecho, sinceramente, una buena alternativa es buscar en solo hardware o solo todo, tú buscas un producto y te tira de inmediato todas las tiendas donde están, en el lugar más barato. Entonces, armarse una lista ahí en solo todos los chicos de ahí, de BJ, con todos, claro, los creadores de la página, en realidad le pusieron bueno y... Le pusieron bueno. Y hicieron un buen sistema que puede ayudar, obvio. No tienen todas las tiendas porque son muy grandes, pero ahí están las principales y las demás confianza, porque finalmente no sacan nada con ir a comprar un lado donde después no les van a respetar una garantía o algo por el estilo. Así que son las cosas más complicadas que tiene cualquier empresa para respetar las garantías hoy en día. Sí, sobre todo la empresa que importa, porque la empresa que importa tiene que asumir el costo, logra un mejor precio, pero tiene que asumir el costo de la garantía. En cambio, una empresa que está local tiene un precio similar a todas las demás, pero tiene una forma más fácil de responderte por garantía y no se van a hacer problemas. Eso ya es un tecnicismo un poco largo de explicar, pero en general es así. Bueno, sí, oye, la gente que está alegando que estoy hablando mucho, alguien preguntó eso y solamente estoy tratando de solucionar la gente que está aquí esto, preguntando en este. Nos dieron las gracias a Rita, Bastián Edo, de las gracias, sí. De nada. Oye, hay gente preguntando que cómo participo, ya no pudo. Ya no puede participar. Ya se le pasó a la vieja. Una semana el concurso. Una semana estuvo el concurso disponible. Así es. Oye, a Matito no lo voy a contactar. Que él me contacte a mí si quiere conversar algo de mayor
mente, a mí se me va a olvidar, por eso le digo que no le voy a contestar, no es de pesado, sino que se me va a olvidar y no me voy a acordar ni de su nick, no tengo su nombre, no tengo nada. Y que si quiere alguien de los que está aquí o hablar algo conmigo de alguna propuesta o lo que sea, mi correo, lo dije antes, está libre, todos lo saben, jeremy@oceros.com o yagami@oceros.com. Tornex nos manda saludos de Punta Arenas. Ahí, Oceros se ve desde el fin del mundo. Excelente. Ah, bueno. Excelente. Oye, Ninja Dark, ¿por qué está triste Ninja Dark? Porque no tiene, es pobre. Es pobre, todos somos pobres. Bienvenido al, al. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Bienvenido a Chile. Claro, GGWP, exactamente. Bueno, depende, todo lo que quieras. Mandar el mail, no hay problema. Ahora, si acepto las propuestas, ahora historia. De Matitox, loco, www.oceros.com. Ahí están todas las formas de contactar a quien sea. Sí, sí. ¿Ya? De hecho, lo dije. Haga la pega. Haga la pega. Claro. Haga la pega. Si se quieren contactar con alguien. Busque. Todos los datos están en la página, todos saben quién soy en el foro, me pueden mandar un MP, mi correo está libre por todas partes. Lo que sí les pido es que no me agreguen a Facebook, porque si no agrego a la gente a Facebook, de hecho lo saqué de la página porque el Facebook en realidad casi lo ocupo para puro publicar cosas en el Facebook de Oceros, para poder administrarlo. El uso que tiene, si bien publico de repente, no soy... Kazuno nos manda un mensaje diciendo que el Viper quiere una propuesta sexual. Pero es que Viper viene de hace rato ya tirando. Sí, po, ¿cachai? De hace rato. Viper. Ay, Dios. Oye, me llegó un mail de Pablo Garcés. No sé si una de las personas que está ahí en línea. Hoy estamos escuchando. Tenemos de fondo la banda sonora de Porter. Es una cosa hermosa. Oye, tal vez así en una de esas quizás podríamos tener otro set para un próximo concurso. ¿Otro dragón? No sé si otro dragón, pero sí otro headset, otro audífono. Oh. Sería bueno. Oye, ya, ¿por qué pasó con la base de datos? ¿El simio todavía está trabajando ahí? Estamos trabajando por usted. No, si está todo listo, si ya todo funciona, me decían. Sí, no, si... funciona. Pero no con 1600 participantes. Ah. El simio dijo 1, 2, 3. Ah, estamos ready, dijo. Bueno, el color asoma, tú querés que sube nomás, no que resto, ¿no? Sí. Bueno, mientras nuestro programador, autodenominado simio, está extrayendo la base de datos con los 1671 participantes. Oye, hablando un poco de las últimas noticias, ¿qué te pareció los últimos modelos de Z170? Puta, hay bueno, para los que no saben, Intel liberó esta semana vi una foto de unas cajas ultra mega cago ahí. Sí, la sexta generación de procesadores. Claro, la sexta generación de procesadores Intel. Así que... ¿cómo se llama esto? Bueno, es que me están llegando todos los mensajes junto a la gente que me está mandando hoy. Ese es el riesgo que corría. Sabía, pero bueno. Se lanzó la sexta generación de procesadores de Intel. Por fin se va a pasar al olvido con memorias DDR3. Ya van a hacer con este ya el cambio generacional que las va a sacar del mercado. O sea, bueno, no de inmediatamente, porque no todos nos vamos a pasar a Z170, que es el nuevo chipset, y a los procesadores nuevos, que son de socket 1151. Claro. Están basados en Skylake. Esta nueva camada de procesadores y todo el cuento, tiene una mejora en performance y módulos de DDR4. Y de hecho, algo que me llamó la atención, que según los documentos del lanzamiento, también el mismo controlador de memoria también va a controlar DDR3L, o sea, plataformas de notebook o de bajo consumo van a estar dentro de la misma arquitectura, así que va a haber como una especie de no sé, la transición. Claro, los mismos procesadores van a ser compatibles en algunos casos con memorias DDR3 de notebook. Y UDA, por ejemplo, esa placa es la de las que he visto yo hasta ahora, la
la de BSI, la, ¿cómo se llama? La Titanium. La, es como... Ese, de hecho, es una cuestión... porque no es blanca. Es, no, es plateada. De hecho, quiero puro verla y sí. Tengan la seguridad que la vamos a ver en Oceros. Sí. La vamos así a ver. Que está pedida, por decirlo de alguna manera. Está pedida. Es hermosa. De hecho, no había visto un diseño así. Aparte de las crates que habían salido y las tarjetas gráficas de Galaxy que tienen estos PCBs blancos. Claro. Pero este es como plateado. Hay, o sea, hay un modelo hay que de otro fabricante que a mí me llamó harto la atención, que es la G1 Gaming de Gigabyte. Sí, también tiene un blanca con rojo. Me hace como así como tiene como un estilo medio japonés, no sé por qué, así como de robot. Sí. Mm. Así que no, bien el oye, Angelus dice que le queda poco. Hagan más video reviews, please. Mira, nuestra meta, para que lo sepan, es tratar de pasar lo más posible el contenido a video, pero todavía nos cuesta mucho la cantidad de tiempo que nos demanda y todo es más o menos complicado, porque si se fijan, tratamos de no hacer algo tan sencillo, sino que tratamos de ponerle un poquito más en cuanto a la calidad, que quede bien y todo, entonces nos cuesta un poquito sacar de repente algunas cosas. Bastián, esa pregunta sobre qué compañía de internet te conviene, súper difícil. De partida depende de dónde vivan. Hay gente que no tiene más opción y todo eso, así que. No sé. Algo que no se puede responder. Claro. Hoy estamos extrayendo la base de datos para los que se están recién integrando, que están esperando. Por algún motivo, nuestro sistema está complicado. Parece extraer una base de datos de 1671 participantes. Es la primera vez que se usa, así que es evidente que tiene que tener algunos detalles. Sí, así que, por favor. Oye, el Hango 1 dice que vaya a las juntas de la casa del zombie. Si están todos los farmers, les pido disculpas. Me sucedió un problema de última hora y no pude ir. Iba. Y tuve que llamar a zombie y decirles, ay, que no puedo ir. Así que me disculpan. Para la próxima voy, sí o sí. Sí, bueno. Oye, en Punta Arenas dicen que con 4G, con modem a 40 megas. Bien. Así que, oye, la gente dice que Windows 10 anda de pelos. Hoy día recibí un comentario de alguien que está probando, o sea, lo instaló en su notebook y le mejoró la autonomía del notebook así brutalmente, anda como al doble. No sé si será como para tanto, pero yo todavía no lo he probado. Windows 10 y comentario negativo, prácticamente tengo uno, ¿no? Sí, el resto ya son pura ganancia. Es medio lento para extraer las bases de datos, los concursos. Ya vimos, hoy día les dejé la magia en Facebook que los 10 tiene y que no pierde. Bueno, he mirado Facebook estos días, no mucho. Este tiene ya no sé cuánta. Ah, fue ayer, parece, ¿no? Ayer. Sí, ayer lo publiqué. De hecho, tiene de 1376 me gusta. Sí, 50.000 me gusta. Sí. Bien. Oye, estamos extrayendo la. O sea, se está extrayendo la base de datos en este momento. Para que no desespere. El usuario por usuario. El mono lo está escribiendo en un Excel. Claramente. Para pasarse el ordenadito con colores. Claro. Oye, Angelus dice que Alecán para mod de chat. Alecán. Estarían todos bañados, así que no sé qué pide. Si no habría nadie aquí. Escribiendo en este momento. Ahí hay un usuario que dice que en el proyecto se gana N rendimiento al usar Windows 10. Hay gente que le lanzó pantallas azules por el problema con el sonido. Agustín Valenzuela dice que le mande un saludo. Dice, soy ese Mars 7078 y bueno, ni me conoce. No te conozco, pero te mando un saludo. Sí, yo lo he visto en el foro. En el foro, sí. En el foro ubico a la gente. Aunque hay gente que cree que uno no los ve ni nada, pero... Claro. Esto es como la Matrix. Generalmente sabemos lo que... Oye, dice, Bastián dice, no, si no hemos pensado en crear un canal de YouTube para gameplays... Sí, no hemos pensado. No. Lo hemos pensado, pero no. Sí, es demasiado rata, ¿cachai?
mira, hay tantos que lo hacen que la idea de nosotros es tratar de tener contenido que la gente no ve normalmente. Y ahí, para eso está Bardock, Soda y no sé cuántas millones de personas más que hacen gameplays. Así que, aparte, somos terrible malos para jugar, así que no vería nada entretenido. Aunque yo el otro día tenía una idea así loca de entregar un premio a alguien que me ganaran un juego. Así de choro, claro, así. O sea, es un juego que yo cacho que la gente de aquí ni lo ubica la cuestión, puta. No lo he jugado nunca. Claro. Pero decía, tengo una polera por ahí, decía, el que me ganara en el Worms Armageddon en algún modo en particular con un mapa en particular. Porque le regalen. Le regalaba, claro, la polera y bueno, transmitirlo en vivo. La idea era que mi humillación fuera completa. Entonces, porque además que va a aparecer alguien que me va a sacar la cresta, ¿cachai? Entonces, como que el campeón mundial de Smash chileno realmente llega a tu casa, permiso. Claro. Sí, bueno. De hecho, alguna vez, ¿se acuerdan que jugamos Counter con los farmeros? Y después los farmeros, ¿te acordás que no? Dijimos, ya, Oxeros versus farmeros. Y no, es que no, tenemos que practicar. Tenemos que practicar porque... Luego, todos nosotros somos unos viejos mancos, así, que con artritis. ¿Cachai? Viejos mancos. Y no, es que tenemos que practicar la cuestión. Yagami tiene razón. Sí, porque, ¿cachai? Todos lisiados, ¿cachai? Y le dieron color, así, se le chupó. No, chao. Así que al final no hicimos nada. De hecho, después jugamos randommente en el servidor de Counter de Ocero y quedó. Sí. Oye, Gusano Op dice. Oye, Mauricio Aris dice, yo participaría en Worms Armageddon. Mira, ¿no? Ya sí, tenía un participante, pues. Sí, yo sé, pero sí. Aquí... Los admin guatearon donde la viviste. Esto es Mancolandia aquí, pues sí, el... Mancolandia. Claron. O se los arrugó, ¿a dónde? No. No, mentira, el Hang ahí está mintiendo, porque fue así, tal cual. Invitábamos y todo el cuento, y después sí, no apareció nadie, sí, y al final tuvimos de que jugar todos contra todos. Está la documentación en el foro. Sí. Está documentado en el foro. Está documentado en el foro que quedaron ahí. No, es que tenemos que no sé qué. Ah, oye, en el... A todo esto, yo Counter he jugado como 4 veces en mi vida, así que de hecho ese día jugaba y no había... No me sé ni los mapas, nada, porque así está, dice ahí. Tarro que está extrayendo la base de datos, hay un torneo de Pong. Del mundo, yo estaba en un labor para poder chantar... Sí, pues, IP directa nomás, chao. ¡Ay, ah, oh, qué viejo! Sí, pues, old school. Loco, yo... Qué viejo, Dios mío, weón. Oye, Leonardo Godoy está pidiendo su llavero. Sí, el Viper. Sí, bueno, si no lo fue a buscar, no es culpa mía. Sí. Si no lo va a retirar, amigo, no hay cómo. No hay mano. No, no hay cómo. Oye, ya, pues mira, la Viper, gente, Viper. Se fue toda la gente, pero mira, todavía no está en la base de datos. Viper, tengo tu llavero aquí todavía. Está guardadito. Para que no se gastara. Está guardadito en mi llavero. Está guardadito en mi llavero. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. Mándame un mensaje. Porque. Puta, se me va a olvidar a mí. De nuevo. Sí, pues sí. Si no va a retirar el premio, no es magia que le llegue. Pues. Claro. Pero lo voy a sacar, lo voy a ir a buscar yo cuando vaya mañana, que por eso tengo que ir la próxima semana. Mira, ahí ya cometieron el error que le dije, no me agreguen en Facebook, porque no los voy a aceptar. Facebook no lo ocupo para eso. No. Para eso está mi email, acabo de dar mi email al aire. Viper no va a volar alto, si lo tiene que ir a buscar. Si no tengo otro para pasar. No, sí tengo acá, sí tengo. Y le voy a dar. Le voy a dar otro regalito. ¿Qué pasa con el sorteo? Bueno, ahí volvió a subir la. No sé si me estaba troleando aquí YouTube con las personas, pero apareció 86 y ahora hay 222, no sé cómo, mágicamente.
Estamos esperando todavía. ¿Viste que cambiaron el contador? ¿Arreglaron el contador de YouTube? Sí, de hecho ahora se actualiza rápido, no sé, antes quedaba pegado. Pero está pegado en el 301 más. Claro, que tenía que como 24 horas se actualizaba y después 24 horas después se volvía a actualizar. No, ahora no, ya está. Ahí paró el límite. Sí, pero ya lo quitaron. No. Sí, o sea, pero está mucho más rápido, pero está mucho más rápido. Podéis ver en el día, podéis ver una fluctuación de 100 reproducciones, por ejemplo, que antes no se podía. Así que, bien. De hecho, hoy hay algunas personas que hoy día les mandé sus cositas de que nos compraron en la venta bodega, ahí le agregué un regalito, algo chico, pero le agregué algo, no sé si habrá alguien mirando aquí en el día, pero... Oh, me recomiendan que no le dé mi dirección a Viper. No, imagínate tener un farmero molestando todos los días en tu casa. Debe ser, pero... Por cierto... Están diciendo aquí que el contador antiguo lo hizo Sebaturen. Lo más seguro. Oh. Bueno, ya Sebaturen. Déjame modificar un poco la base antes de entregártela para cambiar ahí unos numeritos. Ya Sebaturen. Ya Sebaturen le enseñó el Pepe Roja. Oh. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo estoy anotando nombres nomás, no se preocupen. Oh. Oye, dicen que el Viper roba wifi, así que ten cuidado. Baltiloca dice que ama a Ambrosoli. Yo también. A veces. Oye, llegó la Steffi, mira. ¿Steffi? Oye, ella es como nuestra osera número uno. Sí, como... sí. ¿Qué pasa? Nada, po, no pasa nada. Estamos esperando que se aturen. Perdón, que los monos que trabajan en cero nos pasen la base de datos. Para poder hacer el concurso. Bueno, nuestro programador, alias. Bueno, Sebaturen, que está ahí en línea, está intentando arreglar el cagazo que se mandó al parecer con el tema del concurso. Sí, tenemos una música acorde. ¿Sabes qué? Curiosamente, el problema, entre comillas, no es problema. La verdad es que no lo había calculado. Es de Chrome. Ah, bien. Curiosamente. Parte de limitación del servidor. Pero estamos trabajando para usted. No se preocupe que va a salir. Pero a fin de año sí. Que sea... Mi ex fue la primera mujer de en Oseros. Francisco González. ¿Y quién era? Ah, sí, pues la primera Osera. La Miss Osera. Ah, de vera. Eso será. Pero vamos a hacer algo de nuevo con eso. Así que tengo el dragoncito. La Steffi siempre está como desde el principio casi metían ahí en los foros. Una de las pocas mujeres que se atrevió a presentarse en el foro. Uy, ya me imagino esa presentación, hasta el día de tener gente. Sí, tiene gente. Aparte que es bien guapa la Steffi, así que... no deja de ser. Ah, Francisco El Yeta. Ahora me queda claro. Ya me queda claro porque tú porque tú es tu explorola. Sí. Claro, El Yeta. Locos con Alzheimer. Sí, sufro de Alzheimer. Eso, sí. Sí, es que es de pueblo, entonces. Es normal. No, si no es que sea de pueblo. Es la raza en la penca. Así que. Oye, Jorge dice que te ama. Jorge. Ay, qué lindo. Angelus, estoy esperando con ansias pasar agosto. Así que Samuel dice que sigamos hablando de la sexta generación de Intel. Que sigamos hablando de la sexta generación de Intel. Bueno, principalmente lo que decía antes, que lo mejor es el cambio a la transición de DDR4. Tanto la plataforma mainstream de Intel, que es
esta línea Z170 con socket 1151, como la línea de tope de gama, que es X99, que ya posee, como todos saben, DDR4, que dice, se lanzaron finalmente estas memorias, pero que posee procesadores Haswell todavía, así que seguramente yo creo que van a sacar un procesador compatible con el mismo socket y de basado, no sé si en Skylake o algo similar. Debería salir, no sé, eso estoy divagando, creo yo que debería salir algo con la misma, con el mismo socket y con el mismo soporte, como pasó con X79, que realmente teníamos esa línea de procesadores. ¿Te acuerdas que tuvimos dos, que era la serie de 3000 y 4000? Sí, pero este debería ser la primera. Debería ser la primera. Si esta tuviese 5000 Haswell, tal vez debería una 6000 compatible con... No, esta serie parte en la 6000. 6000 creo que... Sí, pero me refiero a 6000 para X99. Ya. ¿Me entiendes? Bueno, es que tú tienes Alzheimer, entonces no te acuerdas que en X79 salió el 3960X y también salió el 4960X, si no me equivoco. Sí, no, pero en X99, claro, está la serie en 4 Sandie, y... Sí, y IBE. Sí, IBE. Entonces, lo que yo digo ahora es que tal vez en X99, que ya lanzaron la primera generación con Haswell, con la serie 5000, debería salir eventualmente uno basado en Skylake y debería ser un procesador 6960X. Ah, claro. Sí, ¿no? Claro, tienes razón. Sí. Sin cambiar en el socket ni la Black ni nada. Con el mismo chipset. Claro. Y mantener Z170, o sea, en realidad como que el número se volvió atrás, ya no quedaba más Z90, estaba en Z97. Claro. Pero la gente que tiene frío, que está esperando el sorteo, estamos esperando a Seba Turen que por favor se digne a enviar la base de datos. Estoy llegando a mi amigo ahí para que salgan ganadores, espérate. Pacho, ya lo dije al aire. Hay 1671 personas según lo que quedó en el registro. Y la niña tiene frío aquí. El nuevo smartphone de Nintendo. Hoy día vi una noticia así random, pero no la. No, es verdad. Es una basofia. Dicen que. Eso es como un rumor, entiendo que no es algo. No sé si es verdad. No, yo no. Leí randommente una noticia hoy día, así que. Para los que tienen frío. Sí. Oye, para los que tienen frío, compren un sándwich, dice ahí. Sí. Buen dato. Para los que tienen frío, ahí. O una MD, como dicen, por ahí. Me cuesta en chiste. A pura simio te dicen. También le mandan saludos al simio. No me voy a... O sea, espero no resfriarme, Agustín. Un saludo a Matigol. Bueno, este es el stream más largo de la vida. Sí, y el más aburrido. No de alguna manera aburrido. Parece que el fail de Seba Turen fue más grande de lo que todos esperábamos. Sí. Yo no me tenía fe a transmitir, pero... Para calentar dicen que es mejor AMD que Intel. ¿Sí? Solamente estoy repitiendo lo que dice la gente, no es mi opinión. Sí. AMD tiene el mejor de sistema de calefacción, sí. AMD tiene. Oye, Intel anda por ahí nomás, así que. Lo Intel Atom, loco. Hay de toda línea en Intel, de hecho con toda la gama de procesadores nuevos. Por Intel Core M, por ejemplo. No consumen nada y también. Oye, es el mouse. Vamos a cambiar la música. Bueno, todavía esperamos a Seba Turen, para quienes están esperando el sorteo. Un HP con AMD. El mejor los notebooks, ¿te acordáis de esos notebooks compact? Oye, que venían con Nvidia y la combinación perfecta Nvidia AMD, que era un calefactor. Ay, loco, era terrible eso, wey. Imagínate, tan mala la combinación que se desoldaban los chips, sí, de tanto que se calentaban.
Está ahí con los reflow. Como los notebooks. Los Revaling, sí. Como las consolas, las primeras generaciones de Play 3 y de Xbox 360. Oye, en la campaña, un PC para Seba Ture. Un ICP de calidad para Seba Ture. Archivo, oh, guardar como. Bien. En el escritorio. Bien, ahí viene. Que le puse OneDrive. Está bien, cargando. Bien. Oye, el PC del sorteo 2-0. Oye, ¿y qué les parecería si regaláramos un PC gamer otra vez? Que haría la mansa. Ahí teníamos que estar en la base de datos el día anterior, sí. Sí, así como. Oye, pero el Pipe Gamer que acaba de llegar y dice, ¿cómo se hace para participar? Ya no puede participar, amigo, porque el concurso está cerrado. Estuvo vigente durante toda la semana, desde el lunes. Y era súper simple, había que conectarse a la página, que está publicada en Facebook, que se publicó varias veces. Y... ¿cómo se llama esto? Nada, era participar por medio de Facebook. Uno se conectaba a la aplicación 2.0 y los datos nos llegan inmediatamente y ustedes tenían solamente que darle like a MSI Chile y Oceros, obviamente. Y eso. Ha salido humo blanco. Acaba de llegar el terrible Excel. Por lo menos hoy día mis dotes de Excel no serán revelados en línea como siempre. Mis habilidades especiales de Excel. A ver. Claramente nos tenemos que... Déjala ahí nomás. Los primeros sí, los voy a dejar ahí nomás. Para que nomás. Vean que los primeros... Bueno, hay dos personas en participar. Los primeros tres no corren. Así que los vamos a marcar al tiro. Así que ponle desde el 3 hasta el 1670. Así que vamos a ir a random.org. Esto lo vamos a hacer. Sí. ¿Se alcanza a ver todo? Este se sabe manejar el Excel. 5 minutos tardó lo que quieres en ordenar la barrita. André, ahí está. Así que pero eso pasa porque no estoy ni ahí con trabajar en oficina nunca. No. Espero no trabajar nunca. Nunca digan nunca. No quiero trabajar nunca más para alguien que va a usar Excel. Oh. Ya, entonces vamos a hacer en random.org generar los números desde el 3 hasta el... Vamos a mover esto acá. Tan, 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 tan. 1670. ¿71 ya no era el número? Ya, entonces. ¿Dos o tres? Perdón. Ni nada. O sea, la idea. Se viene, se cayó. Se cayó. Volvió. Ah, no, ahí se fue. Luego regálame una. Oye, murió el mamo. Tranquilo. No. A mi tío. ¿Será la conectividad tuya o la conectividad de YouTube? Puede ser tu conectividad, Juan Pablo. ¿No podéis cambiar la resolución, no, Paquito? Sí, ya le cambié la resolución. O le bajé a 800 kilobits. Por... Ahí parece que volvió, no, pues. Va y viene la wea. Ahí volvió. De nuevo a 800. ¡Mario, estamos al aire! Ah, sí, ahí volvió. ¿Estamos? Sí, ahora estamos. Sí, volvió. Ahí está. Vamos. Le bajé el bitrate nuevamente. Sí, las compañías que te venden internet no quieren que tú subas contenido a la web. Gracias, VTR. Gracias, VTR. Eres lo máximo. VTR troleando desde tiempos inmemoriales. Sí, no me dejan en paz. ¿Viste la noticia legal? Sí, una persona que trató VTR le funcionó bien.
Que funciona bien, weón. Sí, esa persona debe llevarse un premio. Ya, entonces aprovechemos que estamos aquí. Ya, estamos en línea. Entonces, sorteo random ya. Desde el 3 hasta el 1670. Ya, primero al agua. Primero al agua. 659. Sebastián Alejandro Salas, qué pena. Qué pena. Vamos a ver si podemos ver su perfil. Para saber de quién nos estamos burlando. Claro. Oh, tengo que iniciar sesión en Facebook. Dame un segundo. Al agua no, dice la Steffi. Y se lo perdió. Chichi. Who's the troll now? Who's the troll now? Así que estamos con, dijimos, 659. Oye, ¿con qué número te estoy fijando? En el de la columna. En el de la columna. En el de la columna. Esto en el de la columna que tiene el número, ¿en cuál? En la columna del ingreso de la base de datos. Ah, ya. Porque la del Excel es la 660. Sí. No, sí, es la columna. Parte desde el cero. 659. La columna de la base de datos es la que vale. 659. Claro, 659. Sebastián Alejandro Sara Villarón. Oye, oh, hacerle suma al Excel. Yo le hacía zoom para que se viera bien. Le hacemos zoom al Excel para que se vea bien. Pero obvio. 200% al toque. 200% al toque, ya. Ahí está. Qué pena. Así que marcado con rojo. Y mi habilidad es de Excel, igual es que las de Yagami, así que... vamos al segundo, al agua. Ay, se ve bonito, po. Sí, pues viste, ¿no? Ah, y me trolean. Así que, ya, vamos. Ya, antes que se caiga el internet de nuevo, el segundo al agua por los audífonos... ¡Cállate! Vamos a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 882. Viste, random orejeo hoy día no está queriendo también. Está tirando 882. No está tirando número. ¿Quién es esto? 882. Acá. Iván Gabriel Barrientos Acevedo también se va al agua. ¡Qué pena! ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! Parece que no es el primer concurso que intenta ganar ese audífono. 882. Vamos a ir a ver su... Oye, harta gente perfil participando desde Windows 10 en el concurso. Eso que se modificó para Windows 10 los últimos días. Sí. Imagínate. Porque si los otros que dicen Windows pelado, o son Windows 3... Ahí está Iván. O Windows 10. Iván, parece que Iván definitivamente necesitaba audífonos, porque también estaba participando por otros audífonos de... Bueno, Terra. Moriale. Ahí quedó PT. Es posible que. Darme. Tengo todo esto. Se fue a la vez de nuevo. Que vuelva y. Entiendo. Oh, lo voy a bajar a 400. Yo te escucho bien, el TS. ¿Sí? Me grabé un poco el TS. Sí, por ahí. Y si no te estás poniendo incertidumbre, el tiene es un loquillo, le pone. Bueno, según YouTube, me dice que está bien. Ahí está, veo la ruedita que carga. Ahí está, ya no veo la ruedita. Ya, según... Ahí volvió el stream. Vamos, ahora viene. Vamos, ahora se viene, el ganador. El ganador. Antes que se cuelgue. Apeta al random, güey. 1426. ¿Cuánto? 1426. O sea, alguien que participó de lo último.
Puede Y ahora ser. van a salir con las teorías conspiratorias de que el último siempre ganan. Claro. 1426. Una vez ganó el número 2. Sí, sí. Ojo. Han ganado todos. Sí, es verdad. 1426 es... ¡Tac! Felipe Andrés Peñalosa Oyarzún. Felipe Andrés Peñalosa Oyarzún. Vamos a ver su perfil enseguida. 1400, ¿cuánto? 1426. 1426. Sí, a no ser que esté confundiendo los números. No, 1426, sí, estábamos bien. Feloperfect, arroba hotmail. Le da cualquier color. Ahí con su... Ay, ¿por qué mi hombre no entiende? Ahí mire, había compartido su... Sí, sí, compartido ahí. Ah, bien, ajá, bien, 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 bien ahí. Bien, bien. Aunque Felipe, no es un requisito, pero... Felipe Peñalosa. Andrés Peñalosa Oyarzún. Bueno, desde Felipe. Puente Alto. Puente Alto, de Santiago de Chile. Santiago de Chile. Así bueno. Que... Eso, chiquillos. Bueno, a Felipe lo vamos a contactar por interno, como siempre, y vamos a coordinar la entrega ahí, uh-huh. Porque parece que vamos a coordinar algo con MSI, así que uh-huh. Una vez que lo contactemos y vamos a coordinar la entrega con Felipe. Así que eso, felicitaciones a Felipe. Felicitaciones, Felipe. Muchas gracias a todos por haber participado. Atentos porque se viene otro concurso de inmediato la próxima semana. Que no se va a demorar media hora en descargar la base de datos. Sí, va a estar descargada la base de datos. La vamos a descargar hoy día. Sí. La base de datos se va... O sea, perdón. Va a haber otro concurso la próxima semana y la que viene va a haber otro más. Así que atentos porque vamos a estar todas las semanas con concursos. O ceros on fire. Se tiraron, pero o ceros on fire. ¿Puedo participar? Sí, así que... ¿Puedo hacer otro Facebook y participar? Atento. Un clon. Yo estoy pensando. Te voy a poner tú en Seba para pasar peor. Claro. Obvio. O sea. Mándeselo en bote, dice. Bueno, no creo que esté ahí conectado. Si pregunto, ¿estará conectado? Van a ser todos que sí, soy yo y nunca van a hacerlo. Así que. Eso. Eso, chicos. Nos despedimos entonces. Ya salió el tema. Hoy Miguel dice que me amaba, ya no me ama, parece. Ya no es lo que era. Chico. Bueno, la próxima semana haré un concurso nuevo para ti. Firulai, no hay para qué cortarse los perros. Sí. No, Angelus, esta vez yo no entregaré premios. Así que van a llegar a destino. Que no entre los premios. ¿Ya? Oye, no brain baneado. ¿Dónde estaba? Oh, no brain, qué feo. Qué feo. Baneado, chao, okay. Listo. Banhammer. Aquí ustedes saben que hay Banhammer, así que. Sí, así que. Feel the pain, mamá. Oculto... Feel the pain. Sí. Está por ahí oculto el Alecán, bueno, así que cuidado. Sí. No, sí. Al menos a mí no me gusta la gente que trolean este tipo de cosas. Así que. Es un concurso. Es un concurso. Todos ya, tienen la misma posibilidad de ganar, así que. Para la próxima, ya vienen otros, vienen más. Sí, vienen más. Así que. Felicitaciones al ganadores. Felipe, ahí se ganó Peñalosa Oyarzún. Lo no puede ser más chileno el nombre. Oye, un saludo a Arica para que me amen otra vez. Saludo a Arica. No quiero que la gente no me ame. Saludo a Ya listo. No, nos vemos entonces, chiquillos. Se corta las transmisiones. Sí, que estén bien y. Oye, Alecán Seal of Approval. Sí, de todas maneras. Alecán Seal of Approval. Sí, no te. Tienes camino. O sea que. Ya listo. Eso. Nos vemos, chicos. Que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, atentos, que viene el concurso la próxima semana. Sí, atentos, siempre. Suscríbanse.